La Guardia Civil detiene a un hombre por estafar más de 265.000 euros en la venta de productos sanitarios. La Guardia Civil, en el marco de la Operación Lince, ha detenido en la localidad de Pepino a un hombre de 44 años de edad por un supuesto delito de estafa agravada en la venta de 2.800.000 guantes de nitrilo y 27.000 mascarillas sanitarias. Mediante este delito, se habría apropiado de hasta 265.560 euros, estafando a una persona que distribuye material sanitario a distintos clientes, entre los que se encuentran hospitales y organismos oficiales, tanto autonómicos como estatales. La investigación comenzó en el mes de octubre de 2020, a raíz de la denuncia presentada por un empresario madrileño dedicado a la distribución de equipos de protección y material sanitario a colectivos, hospitales y organismos como el Hospital La Paz en Madrid, el Hospital Universitario de Getafe, el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, el Ministerio de Justicia o el SESCAM de Cuenca, entre otros. Durante el mes de abril, en pleno estado de alarma, con motivo de la pandemia del COVID-19 y ante el desabastecimiento de stock suficiente de material sanitario, la empresa denunciante buscó nuevos vendedores para poder suministrar la alta demanda de material a sus clientes. Para ello, contactaron a través de internet con una persona que se publicitaba como proveedor de equipos de protección higiénico-sanitarios. El autor de la estafa supo ganarse la confianza del denunciante, enviándole un pedido de prueba de guantes y mascarillas. Además, le remitió por correo varios documentos, vídeos y fotografías haciendo ver al comprador y simulando estar en una fábrica en Turquía con todo el material sanitario dispuesto para su facturación hacia España. Incluso llegó a grabar un vídeo explicando las características de los guantes, fingiendo ser director general de una supuesta empresa en la ciudad turca de Antalya.